Mañana con 23 está con nosotros el ministro Testa, como lo habíamos anunciado antes del corte. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, lo vamos a bombardear un poquito a preguntas, porque vamos a ser los voceros de la gente que pregunta, bueno, ¿cuándo termina? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no hacen esto otro? La del tropezón está... ¿cómo está? La obra va muy bien. Va trabajándose muy fuerte, cumpliendo con el plan y el ritmo de los trabajos previstos originalmente. Allí en las imágenes se ven los cabezales ya de la fundación y las columnas que vienen asomando, donde se van a montar los puentes de la avenida Colón, la avenida Colón, que es la que va a pasar por encima de todo el nudo principal. Se está viendo también ya allí en esas imágenes la pavimentación de las colectoras, de manera de darle el acceso hacia los cuatro puntos cardinales. Ahí tiene una imagen terminada de cómo va a quedar. Así va a quedar la avenida Colón, con tres manos de cada lado, tres trochas, para permitir naturalmente absorber la cantidad de tráfico que tiene esa intersección. Son más de 60, 65 mil vehículos por día en ambos sentidos. Allí están las imágenes de las obras. Esos peines que se ven allí abajo de fundación son los cabezales de la ahí fundación. Ahí se van a sentar los puentes. Ahí se apoyan las columnas. Ajá. O las pilas donde se montan los puentes. Así que la obra va bien, es una obra muy compleja desde el punto de vista de la ingeniería. Hay muchas interferencias ocultas, enterradas, por decirlo de alguna manera que se entienda con claridad. Caños de cloaca, caños de agua, fibra óptica, línea eléctrica, desagües pluviales. Y todo eso hay que corregirlo. Allí tiene el avance desde Cárcano hacia el Estadio Kempes, pasa por debajo de la avenida Colón, que va de este a oeste hacia Calera. Eso como si fuéramos al estadio. Eso como si fuéramos al estadio. Ah, mira, ahí está el pasa complejo. Por debajo de la avenida Colón. Sí. Y bueno, ese movimiento que usted ve allí de cómo es hoy en función de las obras transitorias que se están haciendo, va a tener una rotonda que va a pasar por en un nivel inferior al que vimos recién. Seguramente ahora las imágenes lo van a mostrar. Ahí están mostrándose los cabezales de los pilotes y las pilas que ya van asomando, donde se van a montar los puentes principales, tanto de la avenida Colón como de la avenida Cárcano. Allí se están mostrando, y así va a quedar la rotonda. Mirá, le decía, Colón arriba, Cárcano en la zona intermedia, y todas las rotondas con el movimiento local y los accesos y egresos de cada una de estas dos trochas hacia donde usted quiera moverse, tanto a nivel de la zona local como subir o bajar a la Colón, a la Carta. Ministro, ¿las interferencias no se pueden prevenir como consecuencia de la poca información que hay? Se prevé. ¿Dónde están los caños, la fibra óptica, los caños de cloaca, todo eso? Claro, en los planos uno trata con las empresas públicas de obtener información. Lo que ocurre cuando usted va al terreno, aquello que a lo mejor está determinado en el plano, que está a una determinada distancia, va a la realidad, está en otra. Está corrido o dos metros y chao. Exacto, usted como trabaja con equipos grandes, con máquinas grandes, puede pasar lo que pasó el otro día, que con la uña de una pala cargadora se tocó un caño de cloaca, se rompió, claro. Hubo que arreglarlo, reemplazar. Lo mismo pasa con el acueducto que provee agua, bueno, casi a dos tercios de la ciudad de Córdoba. Es un acueducto de una enorme dimensión, más de 1.500 centímetros, casi un metro y medio, más de 1.500 milímetros, casi un metro y medio, que hay que reemplazar por seguridad, por el tipo de material con que fue construido, y tenemos que reemplazar más de un kilómetro, casi mil metros. Ministro, esta obra, al margen de los caminos, de las rutas, ¿esta sería una obra de las más grandes que ha encarado la provincia? Sí, no me cabe ninguna duda, debe ser una de las obras más grandes y más complejas que han encargado, encarado la provincia. Sí. Sobre todo compleja por la simultaneidad de trabajo. No es solo una obra vial, es una obra de ingeniería, le diría casi que abarca la totalidad de los rubros de la ingeniería. Cuando comenzaron con esta obra, la fecha estimativa de finalización iba a ser fin de este año. ¿Eso se mantiene o se va a extender un poco más? Nunca fue fin de este año. Era diciembre de 2014 lo que la nos fecha habían de dicho. Cumplimiento del contrato es el 17 de agosto del 2015, vence el contrato firmado. Yo en lo personal nunca manifesté esa fecha, puede haber salido alguna información distinta. Lo que sí estimamos y venimos programando es tratar de estar dentro del segundo semestre, desde el año que viene, completando la totalidad de las obras. Inclusive la obra se va a ir habilitando parcialmente. Lo primero que se van a habilitar son los viaductos, tanto de la avenida Colón como de la avenida Cárcano, y se va a ir completando la totalidad de la obra a nivel de superficie en lo que son los movimientos locales de las rotondas. La confusión se dio, me parece, en los primeros carteles que había cuando comenzó la obra. Lo voy a buscar, pero me parece que habían dicho que decían finales del 2014. Lo importante es que la obra está en marcha. ¿Llegan para esa época, para abril del 2015? No, no.
No. La fecha es agosto. El vencimiento del contrato, sin contabilizar las pérdidas de días por lluvia o por algún tipo de dificultad que tenga la empresa no contemplada en la regularidad del contrato, como por ejemplo si hubiera paros. Siempre se le concede una prórroga en función de los días perdidos. Y de acuerdo a la programación de la obra, estaríamos intentando terminar en el segundo semestre del año que viene. Es una obra sumamente compleja. En principio es una obra que uno la programa con tranquilidad y quizás sin tanta molestia a los vecinos. Es una obra que habría que hacerla en 30 meses. La vamos a tratar de terminar dentro entre los 18 y los 20 meses, porque la verdad que es una molestia grande que provocamos a la gente. La verdad que Córdoba ha crecido tanto hacia el norte y hay tanto movimiento vehicular que es imprescindible que hagamos el esfuerzo de acortar al máximo los plazos. Por eso hemos sido tan rígidos en el plazo que hemos puesto y estamos tratando de cumplirlo y controlarlo. El tema de la villa que había ahí o del asentamiento que había ahí, ¿cómo se solucionó? Está trabajando ya la empresa en la construcción de las viviendas, nuevas. Ha empezado con el movimiento de suelo para relocalizar a aquellos que se vean afectados por la implantación de la obra en la superficie donde actualmente residen 70 familias. ¿Se van cerca de ahí? Sí, al lado. Si usted viene desde Carlos Paz y a Cárcano y mira hacia la derecha antes de llegar al tropezón, va a ver ya las máquinas abriendo las calles, han limpiado ya el terreno y ya están empezando a montar las casas. A propósito de interferencia, ministro, los vaivenes económicos de la Argentina, inflación, etcétera, etcétera, ¿han alterado de manera importante el presupuesto que se había estipulado para la obra, para esta, para las otras obras de la provincia, no? Naturalmente que en un país normal, con acceso al crédito, donde las provincias puedan tener acceso al financiamiento, sería mucho más fácil avanzar con todo el plan de obras que cualquier provincia tiene, no solo Córdoba. A nosotros particularmente nos cuesta porque no hemos recibido de ninguna manera ningún tipo de apoyo para ninguna obra del Estado Nacional. Sin embargo, se han tomado las previsiones del caso desde el punto de vista presupuestario y en lo que hace a la obra pública en sí, avanza tal cual lo hemos programado a partir del 1 de enero de este año. Estamos ya transcurriendo el mes de agosto, no hemos tenido ningún tipo de dificultad. El ministro Letorio viene cumpliendo absolutamente con la pauta presupuestaria que nos dispuso. Nosotros estamos tratando también de cumplir estrictamente con los plazos de las obras. Como decía recién fuera de cámara Lagarto, en el caso del Camino San Carlos, que la obra empezó trabada, ya va bien. En el caso de la obra de 60 cuadras, el camino a 60 cuadras que se va a reconstruir, a duplicar su calzada, también va muy bien. Ya empezamos la avenida Japón, el mejoramiento, el ensanche, el completamiento de la rotonda, también es una obra que va muy bien. Y la ruta 36, la autovía de la ruta 36, que es la obra también sobre la cual tenemos puesta todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño para sacarla adelante cuanto antes, ya tiene toda su traza contratada y en ejecución en 4 secciones. Algunas van más rápido, otras están disparando la rapidez de su ejecución. Algunos que la transitan, inclusive ya estamos cruzando el nudo de Alto Fierro, un nudo que tiene muchas dificultades con accidentes, que ha habido accidentes realmente importantes. Bueno, estamos ya montando las pilas del puente para pasar por arriba, se ha hecho ya la rotonda por abajo, en San Agustín y Despeñero estamos trabajando, en las bajadas estamos trabajando y estamos trabajando en los cóndores. O sea que gracias a Dios, a la gestión del gobernador, del ministro de Finanzas, nosotros, los que somos los responsables de la obra pública, no hemos tenido mayores dificultades, avanzamos según la planificación y gracias a Dios, bueno, podemos decir que estamos haciendo las obras. Ministro, usted recién hablaba de las molestias que se le ocasionan a los vecinos que transitan más de 60.000 autos, por ejemplo, por la Colón, de ida y de vuelta todos los días en Córdoba. En otros países, charlábamos acá en el programa, estas grandes obras públicas se realizan tal vez en horarios en donde no hay tanta gente transitando, o de noche, o los fines de semana. ¿Eso ustedes lo tienen previsto? ¿Es posible en Córdoba adaptarse a esas tendencias mundiales que por ahí solucionan o alivianan un poco estos problemas de todos los días? Hay obras que en la medida en tanto y en cuanto respeten las normas de seguridad del gremio de la construcción, y las normas de seguridad de las construcciones viales, se extiende el horario hasta donde es posible. En la etapa en que estamos en la obra, por allí tenemos dificultades para trabajar de noche por una cuestión de visibilidad también, por más que usted tenga alguna buena iluminación. Pero los grandes equipos, los grandes movimientos viales que hay que hacer en la zona requieren luz natural. De todas maneras, la empresa está
previendo en su plan de avance, ir extendiendo el horario, ir cumplimentando la jornada de sábado y domingo con jornada completa de trabajo, y eso se va a ir haciendo en la medida que la obra lo permita, que se vayan abriendo ítems o abriendo frente de trabajo que permitan la superposición. Entonces, en ese sentido, usted va a ver que en la medida que la obra vaya apareciendo, también la obra va a ir más rápido y va a haber mucho más frente de trabajo. Ministro, una pregunta por la que nos tienen aturdido. Ayer ustedes entregaron alrededor de 300 viviendas del hogar clase media, sí, y le quedan más o menos unas 800. ¿Para cuándo serían? Ayer entregamos 304 viviendas. ¿Las del Marqués? En el Marqués. Entregamos alrededor de 100 más en unos 90 días. Con eso vamos a completar prácticamente 700, porque ya habíamos entregado 240 en Cabildo y alrededor de 107 en Los Álamos. Hemos entregado también en Río Cuarto más de 300, y el año que viene, primer trimestre, estaremos completando casi 460, 500 más que nos están faltando de esa zona para completar toda esa urbanización. Quede finalmente terminada, y en virtud o en función de los fondos que vayamos teniendo, iremos abriendo nuevos frentes. La otra pregunta es por algunas obras que uno ve desde hace años y que no se terminan. Por caso, lo que va a ser, creo que el museo al lado del Faro, ahí cerca de la Plaza España, ¿eso en qué estado está? Porque la obra afuera, la obra parece está, terminado. Pero la obra está totalmente terminada. La Dirección de Arquitectura, que está bajo mi responsabilidad, la obra la ha terminado hace ya aproximadamente 60 días. Hubo los ajustes finales, las pruebas en vacío que se llama, que es probar instalaciones, electricidad, sí, agua, energía. Y en este momento está en poder de la Agencia de Acorda Cultura, que está requiriendo, comprando el equipamiento, donde se va a alojar todos los documentos históricos que tienen un modo de guardado muy especial y muy ajustado a protocolos. Así que en cuanto la Agencia de Acorda Cultura tenga eso, seguramente se... Es decir, que el edificio está listo. El edificio está listo y terminado. Y la otra pregunta es una pregunta más chiquita, pero tiene que ver también con la mejor vida de los ciudadanos. Yo uso mucho el Camino San Carlos y veo que como que las veredas van a quedar así a la buena de Dios, o forma parte del proyecto también de la ruta. Cuando usted hace una obra, sobre todo de pavimentación, y tiene que hacer el cordón cuneta, como hay que hacerlo allí en esa calle, en esa avenida o en 60 cuadras, a usted lo que le define el perfil y el nivel de la cuneta o de la vereda es el cordón cuneta. Es decir, que una vez hecho el cordón cuneta, se rellena, se empareja, se deja todo perfectamente nivelado, y bueno, naturalmente cada propietario después, en función de las normas municipales, le pone el solado que corresponde, el arbolado, aquello que las normas y ordenanzas municipales indiquen. Estas obras, ministro, la del Tropezón, la de Camino 60 Cuadras, la que se están haciendo, y que, bueno, van a hermosear de una manera muy muy particular y van a agilizar el tránsito de la ciudad, ¿están realizadas con los recursos propios del presupuesto provincial o tiene que ver también algún aporte de la tasa vial? No. ¿O todo por la tasa vial? No. La obra del Tropezón, sí, la autovía de la Ruta 36, sí, el Parque del Kempes y su ampliación, y su futura ampliación, que ya hemos publicado la licitación y apertura de sobre la segunda etapa. Con más ciclovía y un puente que comunica el Cerro. Así es. Todas las obras de arquitectura, llámese escuelas, hospitales, se hacen con el presupuesto provincial. Quien más impacta en el presupuesto provincial es la autovía de la Ruta 36 y la obra del Tropezón. La obra de 60 cuadras, de San Carlos, que son reconstrucciones, repavimentaciones, se hacen con fondos de la tasa vial. Los fondos de la tasa vial nos ha permitido que de los 5.500 kilómetros de repavimentada que tiene la provincia, una de las más extensas sacando la provincia de Buenos Aires, de Argentina, estén cubiertos en las tareas de mantenimiento, de conservación de la red vial pavimentada con la tasa vial. Eso nos ha permitido disponer el presupuesto para todo este tipo de obras nuevas y lo estamos disponiendo en su totalidad, lo que nos permite, como le decía recién, avanzar con normalidad, con tranquilidad y sin que las obras tengan que ralentizarse. La oposición les está pegando un poco con el tema de la tasa vial. Y naturalmente, algo tienen que decir, pero no hay absolutamente un solo peso que haya entrado a las cuentas de vialidad provincial, a las cuentas del Ministerio de Finanzas, que son transferidas a vialidad provincial, que no se haya aplicado estrictamente según la ley sancionada por la legislatura provincial y el decreto correspondiente para ejecutar obras de mantenimiento y reparación de la repavimentada. No se ha pagado un solo peso de certificado u obra vieja, y el primer certificado que devengó la tasa vial corresponde al mes de octubre del año de su creación, un mes después,
sancionada la ley, aprobada el decreto, y consta documentalmente en toda la información informática que tanto la Dirección Provincial de Vialidad como el Ministerio de Finanzas tiene a su disposición. No se olvide que por algo el Ministerio de Finanzas califica bajo normas internacionales, porque tiene en la página de Internet y en la página del Gobierno absolutamente todo aquello, aquel movimiento económico que se realiza, a la vista de quienes pueden ingresar a la página. ¿Y la Ruta 19? La Ruta 19 es una obra que va también bastante bien. En esa ruta hemos tenido algunas dificultades adicionales, porque sobre la traza de la ruta, en las adyacencias de la misma, se ubican instalaciones de YPF, y además transcurren por debajo de la ruta varios gasoductos, algunos de pequeña cuantía y algunos muy importantes, como el TGN, Transportador de Gas del Norte. Pasa el oleoducto que trae los combustibles a las plantas de YPF. Hubo que hacer obras de seguridad sobre esas cañerías muy importantes, vainas y camisas de hormigón que las protegen. Eso, naturalmente, es una tarea que no se ve, pero que lleva muchísimo tiempo, porque no es solo la obra, es la aprobación del proyecto en cada una de las reparticiones. Tarea que tampoco es tan rápida, porque son organismos nacionales que tienen su complejidad administrativa. Pero la obra, en 30 días más, tendríamos que estar llegando a Montecristo. Hoy está la gente de Vialidad en la localidad abriendo los permisos de paso para ya iniciar la variante e ir avanzando progresivamente. Hemos firmado el contrato para el tramo Montecristo Río Primero. La empresa ya está asentando su obrador en la zona, está trayendo las máquinas. Seguramente en 30, 40 días ya veremos cómo también avanza ese segundo tramo. Y también estamos empezando, si han ido o han pasado por la Ruta 9 Norte, la autovía Jesús María, en el primer tramo, ya sobre la calzada izquierda, ya se está trabajando los primeros 3.000 metros, de manera de cumplir con el compromiso de hacer la primera etapa de 11 kilómetros entre Juárez Celman y Estación General Paz. Bueno, ministro, no sé si queda algún... El cierre de la circunvalación. Sí. El cierre de la circunvalación. De cerrar la circunvalación. Bueno, algún día. Y es uno de los proyectos que están que son prioritarios para la ciudad, prioritarios para la provincia, y si dispusiéramos de algún financiamiento, de algún apoyo, seguramente lo pudiéramos encarar. Lamentablemente, con los fondos y los recursos propios de la provincia, todo esto que les acabo de contar, estamos haciendo, nos llevan más de 4.000 millones de pesos por año. ¿Ahí, en el caso de que se prolongue la circunvalación, hay que expropiar mucho? No, la traza de la circunvalación, le diría que en el 95% está resuelto, está expropiado. Una parte la hizo Vialidad Nacional hace muchos años, otra parte la hizo la propia Caminos de las Sierras cuando se hizo cargo allá por el año 98-99 de la concesión, y parte lo hizo Vialidad Provincial. Quedan algunos sectores, algunas islas muy pequeñas. Falta plata para hacerla nueva. Y bueno, es una obra muy importante y de un presupuesto realmente de relevancia. Ministro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable, muy gentil.